esa gente y de una literatura impresionante que me ayudó mucho a luego a diferenciar qué era lo malo y qué era lo peor, que eran los chicos de la casa Marvel, los superhéroes estos. Y estas aventuras, pues les voy a contarlas así en unos entrecasílabos, a ver si me sé. Me gustaba el amor, que era un solitario y vivía en el mar, su guarida. En algunas viñetas se sentaba en la oscura caverna del silencio a pensar. Me caía muy bien un tal Dan Defensor, ¿acaso por lo mismo o porque era infrecuente y nadie le quería a su lado? O pudiera que aquellas aventuras me llegaran de tarde, muy tarde. Y había un grupito, no sé qué nombre soportaban, os lo agradeceré si rompéis mi olvido. Uno era de fuego, otro una gran goma elástica capaz de argumentar en sus brazos al mundo. Y otro era de agua. También había una chica que leía el cerebro a cualquier enemigo. De siempre odié a aquel bruto de piedra enfurecido y a aquel tipejo verde que con cualquier pretexto se volvía irascible y cumplía el refrán del elefante suelto en la cristalería. Y no me gustó nada el Capitán América. Puede ser por el lujo de ostentar tanto nombre. Ni aquel normando rubio con martillo, una copia barata de páginas sinfónicas. Pero el que ya no pude sobre todos tragar resultó aquel imbécil disfrazado de araña, que era un fisgón y nunca hacía caso a su chica. De todas formas, nunca los disfruté con ganas, tal vez porque eran todos muy dignos y muy serios, o porque como en casa no había parabolos, me conformé con verlos de prestado y de prisa. Esto es aparte. Había en el barrio un chaval con posibles. Tenía una gran colección. Nos los dejaba a cambio de una peseta, a cambio de 10 cromos, a cambio de un contrato servil. Ser su criado un día y llevarle a caballito. No me quiero extender. Ya sabéis lo que es eso. He olvidado su rostro. No quisiera encontrarle tras una ventanilla de un banco o un ministerio. Así saltan, leyendo un poquito de prisa, vamos a leer un poema. Este es el tercer libro, desde que es un libro que me gusta cada día más. Este que se llama Berenice. Se llama Lauda y toma el nombre del primer pájaro que levanta el vuelo al amanecer, que es la alondra. La alondra en el latín es alauda. Debiera comenzarse a amar hacia septiembre. Antes que el sol un día anuncie la memoria y el dolor difícil del recuerdo nos abrase la cara. Amar es una voz sin melodía que se canta a destiempo, pero acude nueva. Hay días que se vuelve al balcón para mirar lo más lejos posible. El ejercicio conduce a la escritura. Uno recuerda que es otro, como si salvarse fuera vivir en otra piel un día más. Debiera así existir una isla favorita donde exiliarse en los momentos tristes cuando se tiende al llanto y las palabras de nuestro amante cruzan la casa y la abandonan para siempre. Este le gusta mucho a Marisol, y como ha venido a Marisol, lo voy a dedicar a Marisol. Y siempre que vengo a otro me dice, recítalo. Es un poema que tenía que habérselo dedicado a la selección española de fútbol, porque aparece dentro del poema, pero yo lo escribí justo antes de que ganara la Eurocopa, así que de alguna manera siempre estoy por mandarles una carta y que, es decir, me debéis algo, no sé, pero algo me debéis. Pero se lo he dedicado a Luis Manuel Serrat por alusiones, porque le he plagiado un verso de una canción. Bueno, plagiado, de tomado, prestado literario. Se llama Contra todo pronóstico y dice eso. Y es una historia de amor que se puede habitualmente en todas las casas, solo que está salpicada
contra todo pronóstico, le dijo a su marido: mira, Paco, estoy harta de ti y de tus movidas y de si España gana la Eurocopa. Me importa un bledo que el Alonso sea el primero en Le Mans o en Indianápolis y que el Nadal de los cojones ese se lleve otro torneo, que te compres el Marca, el As, el Mundo Deportivo y tengas los estantes llenos de colecciones. A ver, los coches de los años 20 y 30, los mecheros que usaban tus abuelos, los aviones de guerra de la RAF y esa reproducción tan estupenda de La Pinta, La Niña o el Titanic. Contra todo pronóstico le dijo que tenía razón y que entendía sus repetidas infidelidades con Merceditas, la del guardarropa. Y algunas tardes sueltas por Montera, y aunque sé que aún me quieres y que a mí me pasa parecido, no me importa, de verdad, Paco, no me importa, sé que en la cama te di las buenas noches hace ya tanto tiempo, que los dedos se me han hecho pequeños de esperarte. Soy un sudoku. Fisiología lógica, aunque neoconjetural, de la playa de Barro, Asturias. Tengo que respirar con estas cosas. Tres mujeres de distinta edad y distinta familia se sumergen en el agua. Dos varones con tripilla incipiente juegan a la pelota. Una familia con acento alemán se tuesta al sol. Una familia con acento francés ya se ha acostado. Una familia con acento catalán triunfa en el izado de sombrilla. Una familia con acento vasco habla en correctísimo español. Una familia con acento gallego se marcha al chiringuito. Una familia con acento andaluz descubre que en la playa hay rocas. Una familia asturiana coge el coche y se va a comer a casa. Lo mismo sucede con otras 213 familias asturianas escalonadamente entre las 14 y las 17 horas al fondo, a media distancia entre el horizonte y la playa, un burro sospechoso de blanco y rojo se agita.
tetragí, que se agí, taseen, trelasó, lasisú. Beisú, beibajesú, beibajesú, bebajasú, bajasú, beal, bajasú, beal, bajasú, beal. Será una boya. Su, algunos batistas aseveran que el agua está muy fría, que hay algo de resaca. ¿Podemos contar más de 100 personas? ¡Sí, 100 personas! Con el agua a la altura del esófago, presumiblemente unas 10 con el agua a la altura del cuello. ¿Alguno? No hace pie. ¿Alguno sabe nadar? ¿Eso? Esa. Esa. Si sube la marea, la mala su la vela, vela malaré. La haré malera, baba, suba, 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 sube la maré. La marea sube la bula, el bulto lejano debe ser, tiene que ser, es una boya. ¡Qué hambre! ¡Un tinto de verano, camarero! Aquí no se ahoga nadie, habrá que irse.